Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Good Job. Es el sexto día. Dentro de poco se acaba todo. Lástima, nos van a quedar un montón de plantas: robótica, dirección, la azotea. Uf. Bueno, en el episodio de hoy vamos a terminar la planta de marketing. Ohio. Correo. Reparto de correo. Interempresa. Vamos a ver. Entrega los paquetes. Muy bien. Imaginar que cada paquete irá en una zona específica. A su lado. Vale. El paquete morado iría a un empleado que lleve un chaleco morado. No puede ser más obvio. Ah, my, casi no podía entrar. Ya veo, el empleado está aquí. Okay. Oh. Usted se va ahí. ¿Usted se quita? Aparte, y aparte, oh, me acabo de cargar una puerta. Adiós, café.
Necesito que me dejéis moverme. ¿Puedes hacer el favor de dejar mover? ¡Eso es! ¡Ábrete sésamo! Señor, su paquete. Siguiente empleado, el número 3. Esta puerta no se abre. Hacer un regalo. Cogeré una estantería. ¡Ole! Paso uno completo. Tal vez aún quedan cosas, pero vamos a ver. Apártate. Aparto el paquete un momento. Aparto este paquete. Oh my God, no. Qué poco ha quedado. No. Yo quería montarlo a mi manera. Andar sobre esto. Cogemos el paquete número 3. Oh, escombros. Ey, perdón por tanto escombro. No puedes evitarlo. Otro menos. Queda el empleado de color amarillo. Y ahora aparto esta mesa, rompiendo otro jarrón de $10.000. De maravilla. Y ahora el lanzamiento de paquetes. Ese cristal ya estaba medio roto. Pedazo de catapulta y acabo de romper todo el cristal por todos lados.
Señor, tome el paquete. ¡Ja, ja! ¡Trabajo puro! Y un rango B con más de 71.000 de daños. Que no hay otra forma que romper las paredes cuando los paquetes no caen. Y menos mal que las puertas son de cristal. Que las paredes son de cristal. Si no, mil problemas extra. Bueno, vamos ahora con el tercer nivel, el previo al ascenso, que sería la reorganización en el departamento de diseño. Redistribuye los muebles. A redistribuir el feng shui. Aquí tiene. Los muebles de color azul, digo morado están. Señor, no me toque las narices. ¿Dónde está tecleando? ¿En un teclado invisible? Madre mía. Esto es como lo del jefe Bigum y su máquina de escribir invisible. Claro que eso piensas y te viene a la cabeza lo de It's like old dust. En serio. Es que es like gold dust. No, you can't get enough my sound. Técnicamente es like gold dust. No me quiero sentar. Gracias al buen esfuerzo. Espera, espera, espera. Vamos a destrozar más. Vamos a tirar acá. Buen traslado. Oso. Osos. No paguéis por un sos y voy a tener un sas.
Jolín, la cristalera esa que que me he cargado de 40, de todos esos 45.000 que fue en ese golpe. 120 más de daño en los paquetes rotos. ...570 más de daños de paquetes. Y seguimos. 3, 2, 1. Suelta la mesa. Déjalo estar, tío. Rómpelo todo. Don't stop moving, baby. Y quedaba una silla. Pues cogemos la silla y la trasladamos. Así soy yo. Soy inevitable a veces. Inevitable que cause un par de estragos. Y ya veo cuál va a ser el siguiente paso. Ahí está. Tenemos ya tres pasos completos. Cogemos ahora esta silla de color morado y la ponemos en su sitio. Amén de ello, vamos ahora a colocar un cable así. Esa mampara todavía sí es irrompible, la mampara. Vamos, esto va acá. Y a ver si me sale de perlas. Esperaba que llegara. Espera. Era una puerta de estas de super seguridad. Se lo desenchufo. ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Qué listo soy yo! ¡LSTO! Digo LISTO. ¡Ja! Que soy muy listo. Me olía yo que si lanzaba el cable en tensión pura y en estiramiento vertical, todo funcionaría a mi manera. Y lo ha hecho. Cogemos esa mesa. Tiramos una pantalla valorada en 1.700 dólares. Tiramos más paquetes caros. Y colocamos la mesa. ¡Oh! Y otro cristal roto. 5.000 más. Y creo que esto va a ir más que mejor. Uf.
Tengo ahí, me faltaría una silla morada. Oh, me olvidaba. Un sofá morado. El buen rollo es haber roto las paredes, que las paredes estén rotas y pueda trasladar este sofá a este punto, por lo que es el cuarto despacho listo. Oh, lo malo de los pobres es que se vieran con lo mejorcito y se estén encontrando que me he cargado todo esto. Agradeciblemente, os debo decir algo. Que estoy agradecido de que esto funcione. No veo mucho mueble verde. Pero veo libros verdes. ¿Será que necesitamos colocar todos los libros verdes en este sitio? Bueno, vamos a trasladar los libros verdes. Si veo a la larga algún mueble verde, iré por él. Y vamos a hacer que funcione. ¿Quién iba a decir que organizar el feng shui conllevaría el destrozo de tanto material de oficina? ¡Ole! ¡Eran los libros! ¡Buen trabajo! Tardado 11 minutos, un segundo, con casi 90.000 de daños. Creo que esto es lo más bestial que he visto en mucho tiempo. Ya tenemos el nivel de ascenso preparado. En la sala de seguridad. Ese sería el último nivel. Se va a liar una buena en la sala de seguridad. En solo 23 minutos hemos hecho miles y miles y miles y miles y miles de daños. Más de 160.000. Conecta las piezas del sistema de seguridad. Son cámaras, supercámaras de seguridad. Es una sala con servidor. Qué bien. Bueno, el buen rollo. Haberlo hecho bien.
sea que puedo romper esto gracias a al equipo de servidores. Oh my god. ¿Qué ha sido mi vida sin este juego? Tanta irresponsabilidad que no me preocupen las consecuencias. ¡Y demás! ¡Toma! En segundos he hecho 20.000 daños. ¿Y todo para qué? Para trasladar una pieza del equipo de seguridad. Vamos a tocar las narices que no puedo sacar esta pieza. Ahí está. Todavía tenemos que trasladar bastante. Wow. Muros a la basura. Adiós, jarrón. Vamos a colocar este receptor aquí y vamos a trasladar esto atrás y esto hacia acá. Y 3, 2, 1, ¡adiós, muros! ¡Hola, felicidad! Trasladamos el primer elemento a la base. Oh, no. ¿Pero qué he hecho? Hay que ir por arriba. Ábrete, sésamo. Conector 1 preparado. Tenemos el primero de los conectores listos. Y ahí veo un gorro para llevar. El gorro de vigilante. Vale.
A ver si puedo romper un poco más la zona. Adiós esto. Esto es una party total. Destrozos totales. Y encima me está recogiendo la cámara de seguridad. Segundo dispositivo situado. Quedan tres dispositivos. Okay, corre, 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 corre. Uy, hay que moverse poco a poco. A veces te das cuenta de que algunos de los destrozos que realizas durante tu travesía son de lo peor que puedes hacer. Muy bien. Esto es un poco más problemático. Porque en esta pieza hay que meterla en un lado, pero... Ah, ya sé. Hay que desactivar una de estas. Es un puzzle. O me habré equivocado y ya no se puede ahora, aparcando. Esta la colocamos aquí. Esto va aquí. Perfecto. Ahora sí que no debería haber ningún problema. Tres piezas, dos piezas restan. Ahora la cuestión es ver dónde están. Porque esto ya casi debe de estar. Oh my. Espero que esa puerta se abra. Abrir las puertas. Destrozamos, nos deshacemos del extintor. Del extintor y vamos ahora a colocar esta pieza aquí. Con esto ya llevamos cuatro piezas y queda solo una pieza para destrozar todo esto. Ay, qué mal me siento a veces de todos los daños que llevo hechos en esta empresa y que no me hayan dado ni una sanción. Bueno, mejor para mí. Que viva el buen rollo. Bueno, esta vez vamos a ver. Esto está acá. Esto se puede pasar por aquí. Es un atajazo. Y la cuestión es, ¿dónde está la última pieza?
Ya tengo un nuevo cacharrito en mis manos. Ajá. ¿Dónde está la última pieza? Sé que hay una pieza más, pero ¿dónde está? Esto que ya casi debe de estar y no va a estar. Pues 10.000 de daños extras. Esa es la salida. No veo una quinta pieza. En alguno estás metido. ¿Dónde está la última pieza? Tengo otros vídeos que hacer. ¿Esto qué es? Os diré qué es esto. Esto es un desastre. Yo no soy un aficionado. Cajas aquí rotas. 11.590 del jarrón. ¿Dónde puede estar la pieza? Pero ¿cómo puede ser que con cuatro piezas que me han sido facilísimas de encontrar, la quinta y última pieza no aparezca ni por asomo? La quinta pieza estaba aquí. Oh, y ahora espera. Ahora espera que puede que no encaje. Y eso obligue a que empecemos desde el principio. ¡Sí encajó! ¡Toma! Resuelto este puzzle y lo terminamos con un rango C. 78.226 de daños. Y listo.
Y ahora ya tengo el ascenso a la planta 6. Madre mía, lo que ha costado encontrar esa última pieza que estaba atrás. Y porque por suerte lo he encajado. Bueno, subimos al ascensor. Y ya estamos en la planta de producción. Y aunque no lo vamos a hacer hoy, porque lo dejaremos para el último día de los 7 días, vamos a ver un poco lo que se nos avecina en producción. Un congelador desorganizado. Una preparación de envíos. Y un pedido enorme. Oh my god, lo que puede pasar. Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado con este episodio de Good Job. Mañana será el último día del gameplay de 7 días y será una maravilla. ¡Chao!